El Ayuntamiento de Pozoblanco abona a 234 familias las ayudas para adquisición de libros de texto en educación infantil. El Ayuntamiento cubre las tres plazas de oficiales de la Policía Local. UGT pausa las movilizaciones en el sector de la limpieza. El IES Antonio María Calero impartirá por primera vez en Córdoba formación para obtención de certificados de profesionalidad. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54. Hoy es jueves 10 de febrero. El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y la concejala de familia, Loli García, han dado a conocer que el ayuntamiento ha abonado ayuda a 234 familias del municipio para adquisición de libros de texto para alumnos matriculados en la etapa de educación infantil durante este curso 2021-2022. El regidor ha expresado que estas ayudas se han puesto en marcha con el objetivo de apoyar a las familias y permitirles un alivio económico. Además, desde el consistorio continuaremos llevando a cabo iniciativas como esta en beneficio de las familias y poniéndonos a su disposición en lo que necesiten. Por su parte, la concejal ha explicado que estas ayudas se han dirigido a la etapa de infantil debido a que se encontraba desierta en cuanto a subvenciones para la compra de libros de texto, ya que en las etapas de primaria y secundaria disfrutan del cheque libre y a partir de bachiller pueden solicitar becas de estudio. La edil ha señalado que ha podido beneficiarse de esta ayuda todo el alumnado matriculado en la etapa de educación infantil de todos los colegios de Pozoblanco que han cumplido los requisitos aprobados en las bases. El Ayuntamiento de Pozoblanco ha abonado un total de 14.040 euros con ayudas de 60 euros que han beneficiado a 234 familias. Y seguimos con el Ayuntamiento de Pozoblanco, que ha cubierto dos plazas de oficiales del Cuerpo de Policía Local mediante procedimiento de promoción interna. En total son tres plazas de oficiales las que tiene el consistorio en la plantilla de Policía Municipal. Una de ellas estaba cubierta por el actual jefe de la Policía Local, más estas dos nuevas plazas que ya han sido tomadas en posesión con dichas incorporaciones. El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha recordado que se trata de una medida para reforzar la plantilla del ayuntamiento que se suma a la nueva oferta pública de empleo que contempla la puesta en marcha de tres nuevas plazas de policía local. Con estos tres nuevos agentes que se van a contratar, se pretende cubrir las bajas que se han ido produciendo en los últimos meses por cambios de destino y que tienen como objetivo seguir reforzando la plantilla y prestar buen servicio a la ciudadanía. Los nuevos oficiales que ya han tomado posesión han realizado un curso de capacitación para oficiales en la Escuela de Seguridad Pública de Linares durante dos meses y medio, un total de 300 horas de formación. Y esta tarde nos hemos acercado hasta el centro Impulsa 10, donde hoy y mañana se realizan talleres de elaboración de hornazos artesanales a cargo de Ana Encinas. Vale, ni soy la seño, ni soy la profe, ni soy la cocinera. Hoy quiero ser vuestra amiga, ¿vale? Y os quiero enseñar a hacer los bollos de aceite. Los bollos de aceite, que son el hornazo que le llevamos a quién. A la niña. Muy bien. ¿Y qué lleva el hornazo? Ahí están los hornazos de bollo y está el hornazo de torta, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer hoy es el hornazo de bollo, que es el típico, en el que las madrinas se le regalan a los ahijados. Con la concejala Loli García hemos estado charlando para conocer más detalles. Pues mira, la idea surgió esta Navidad, que empezamos a hacer talleres con niños, ya después de la pandemia, a juntar otra vez a los niños. Y hablando un poco con Ana, pues dice, pues luego para la Virgen de Luna, si podemos plantear algo. Entonces, bueno, a mí me pareció buena idea y hemos lanzado este taller de hornazo. Que habíamos planteado hacer un solo día, dos turnos. Y bueno, pues la primera hora de inscripciones, pues vimos que teníamos una lista de espera bastante grande. Entonces pues hemos tenido que ampliar a hoy jueves, empezar hoy jueves a hacer otros dos turnos. Y en total pasarán por aquí unos 60 niños a hacer su hornazo. El objetivo de los talleres, lo primero es que ellos manipulen lo que es el alimento, que ellos se integren en lo que es la cocina de casa, que cuando vean a los papás hacer la comida y tal, pues ellos les dé gana también. Ese es uno de los objetivos. Y otro de los objetivos es que conozcan las tradiciones, que vean, ellos pasan por los escaparates, ven los hornazos, pero que vean un poco el proceso y la elaboración que lleva un hornazo y continuar con las tradiciones nuestras. Claro que no le damos muchas veces a los artesanos, a lo que hacemos nosotros con las manos, no le damos el valor que tiene. Incluso a la hora de comprar cualquier cosa hecha a mano y hecha
artesanalmente, nos echamos las manos a la cabeza por el precio que a lo mejor piden, ¿no? Pero bueno, pues que ellos conozcan que eso lleva un proceso, lleva una serie de ingredientes, de materiales y en fin, y el tiempo, que también hay que contarlo. Ya tengo, a lo largo de este año, pues tengo diferentes momentos en los que sí me gustaría realizar algún tipo de taller de cocina, ya lo tengo en mente y vamos, y van a tirar. Pues yo desde todo el equipo de gobierno vinimos a visitar las instalaciones, de todo lo que vi, lo que más me llamó la atención evidentemente fue la cocina, y bueno, aparte de la sala de reuniones, que es donde hemos realizado también algún tipo de taller, de charla y de tal, pues la cocina es uno de los sitios que por motivo de este que hemos tenido con el tema de pandemia y tal, pues no se ha hecho todo lo que se tenía en mente, eso es cierto. Pero bueno, a partir de ahora, pues vamos a intentar aprovecharnos de estas instalaciones que están genial y que puedes hacer un grupito numeroso de niños, puedes trabajar con ellos, de adultos, que un espacio que está adecuado para la realización de estos talleres. Con motivo de la celebración de la romería y fiestas de la Virgen de Luna, el Ayuntamiento de Pozo Blanco va a llevar a cabo la actividad Romería y Tradiciones de los Mayores, haciendo partícipe a todas las personas mayores de nuestro municipio para realizar una visita al santuario. El próximo viernes 18 de febrero se celebrará una misa con la participación del coro Romero Voces de la Sierra y será entrega a todos los participantes del hornazo típico de nuestra localidad para la romería. Inscripciones en el Centro de Servicios Sociales. Más información en el teléfono 957-132-156. Volvemos con el tema de la huelga del sector de la limpieza, la negociación del convenio colectivo. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Córdoba ha decidido pausar las movilizaciones del sector de la limpieza tras la reunión en el CERCLA, que se celebró ayer miércoles para desbloquear el convenio de la limpieza. El sindicato concede tiempo a la patronal hasta la próxima reunión, que se celebrará el 22 de febrero, para que redacte una propuesta por escrito del que sería el nuevo convenio del sector, que debe asumir en el salario base, el salario mínimo interprofesional, sin sacrificar ningún complemento salarial. Concluida la reunión, el secretario general de UGT, Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, Juan Martínez, ha explicado que la decisión se ha tomado tras recibir por parte de la patronal una propuesta en la que se comprometen a aplicar el salario mínimo interprofesional a las tablas salariales de las compañeras, tal y como se había exigido desde el principio por parte de UGT. No obstante, el representante sindical ha añadido que no se ha podido llegar a un acuerdo porque la propuesta de la patronal era aplicar ese salario mínimo interprofesional, pero sacrificar el complemento de antigüedad, algo en lo que no estamos de acuerdo desde el sindicato y por lo que se va a seguir peleando. De momento se ha decretado paralizar las movilizaciones hasta que el 22 de febrero nos volvamos a sentar para estudiar la oferta, esta vez firme y por escrito, de la patronal. El convenio del sector de la limpieza afecta a alrededor de 4.000 trabajadoras en la provincia de Córdoba. 9 centros públicos de formación profesional de la provincia de Córdoba van a impartir, ya a partir de este mes de febrero, formación destinada a la obtención de certificados de profesionalidad. El objetivo es mejorar la cualificación de los andaluces e incrementar su empleabilidad, en especial la población juvenil. La delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, y el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Córdoba, Ángel Herrador, han presentado este tipo de formación en el IES Zoco de la capital, en Córdoba. Entre los institutos elegidos, el IES, Antonio María Calero de Pozo Blanco. Además de que hay un 25% reservado para aquellas personas trabajadoras en activo,
la oferta de formación tiene que ser de alta empleabilidad, como los que hemos citado anteriormente del SOCO. Son cursos de carácter presencial y se formarán en grupos de 15 personas seleccionadas por los centros docentes. Incluye, además, un módulo de práctica y el total de horas serán de más de 400 horas por cada uno de los cursos. Los centros educativos, para ello, han tenido que presentar una serie de proyectos de acciones formativas que estén vinculadas con el Catálogo Nacional de Cualificaciones. Insisto, 15 cursos en 9 centros docentes de la provincia de Córdoba. Como bien ha dicho la delegada de Educación, formación de alta empleabilidad, porque se ha seleccionado teniendo en cuenta la necesidad del tejido productivo de la provincia de Córdoba, lo que también venimos haciendo desde la Consejería de Empleo con todas las acciones formativas que venimos de forma pormenorizada lanzando desde el comienzo de la legislatura, ya por el año 19, y que se ha traducido en inversiones constantes en formación en la provincia de Córdoba. Si puedo citar, 6 millones de euros en el año 20 y más de 10 millones entre el año 21 y 22. En su momento, cuando pusimos en marcha este nuevo modelo de formación profesional para el empleo, decidimos que tenía que realizarse de acuerdo con las necesidades reales de las empresas, de tal manera que no pasara como había ocurrido en el pasado, ¿no?, que se realizaba más teniendo en cuenta las necesidades de los distintos centros de formación profesional y teniendo en cuenta qué era lo que estaba homologado, lo que existía, sino que la formación había que darle una vuelta de tuerca y para que verdaderamente fuese un recurso para mejorar la empleabilidad de los desempleados tenía que ir centrada en lo que necesitaran las empresas. Y con esa finalidad convocamos las primeras mesas sectoriales que se reunieron a finales del año 19 y que juntaron a empresarios, a sindicatos, a administración pública y a los propios trabajadores para que nos pusieran en manifiesto qué era lo que se necesitaba en la provincia de Córdoba. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado que el Ministerio de Sanidad ha designado a la Administración andaluza autoridad competente para liderar y coordinar un proyecto de la Unión Europea de transferencia de buenas prácticas en atención primaria. De este modo, Andalucía exportará sus buenas prácticas a Europa, que servirán de ejemplo al resto de los Estados miembros. En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, ha trasladado el firme compromiso de su Ejecutivo para reforzar el sistema público de salud de Andalucía. La Unión Europea tiene un proyecto de transferencia de buenas prácticas en atención primaria para los Estados miembros que funcionan y para ahí aprender. El Ministerio de Sanidad ha destinado a la Junta de Andalucía autoridad competente para liderar ese proyecto y coordinarlo a nivel europeo, para que Andalucía exporte sus buenas prácticas a Europa en atención primaria. El Ministerio de Sanidad. Gracias a las medidas que hemos puesto en marcha, la demora media de atención primaria ha pasado de casi 6 días a finales del mes de diciembre, que estábamos en el pico de la ola, a 3,8 a principios de febrero. Por tanto, este Gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance, todo lo que está a su mano, en medios materiales, en medios humanos, en medios económicos, para mejorar la situación de la sanidad. Y hoy podemos decir de manera categórica, sin temor a equivocarnos, que estamos mucho mejor que hace 3 años. La sanidad pública andaluza cuenta con más recursos y cuenta con más prestaciones. Lo que sí tenemos es los deberes hechos para asumir ese nuevo reto de los fondos con una capacidad de crecimiento y de desarrollo económico como antes no habíamos tenido. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es aprovechar la oportunidad de los fondos para, en términos de convergencia, igualarnos y superar a las comunidades más prósperas de España y de Europa. Solo tenemos un problema, y el problema es que la Administración General del Estado, en este caso quien la dirige, que es el Gobierno de España, el señor Sánchez, no tiene en cuenta la opinión de Andalucía y los andaluces. Pero no tiene en cuenta la opinión del Gobierno andaluz, tampoco la de los alcaldes y alcaldesas de Andalucía. Por eso, una vez más, vuelvo a pedir desde esta Cámara cogobernanza, coparticipación en el diseño y ejecución de los fondos, sentido común y responsabilidad para que hagamos de esos fondos el instrumento más poderoso para el bienestar de Andalucía. Espero que algún día se lo transmitan al señor Sánchez. Muchas gracias. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Pozoblanco abona a 234 familias las ayudas para adquisición de libros de texto en educación infantil. El Ayuntamiento cubre las 3 plazas de oficiales de la Policía Local.
UGT pausa las movilizaciones en el sector de la limpieza. El IES Antonio María Calero impartirá por primera vez en Córdoba formación para obtención de certificado de profesionalidad. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices.